conferencista Daniel Ferreira, citar una frase de este famoso escritor Gabriel García Márquez, que va muy atinado al momento. Y cito, dice así: no lloremos porque ya se terminó, sonriamos porque sucedió. Un fuerte aplauso para el conferencista. Pero de verdad hay que sonreír porque sucedió, y qué bueno que estos eventos sucedan para el bienestar no solamente de los estudiantes, sino también para nosotros como docentes y como autoridades también de la escuela. Así que muchas gracias. También nosotros queremos darle las gracias al comandante coordinador de la Escuela de Doctrina, el comandante Herodes, porque siempre nos trae conferencistas de una talla y un nivel impresionante, por la cual también les pido un fuerte aplauso. Nuestra escuela, sin esas coordinaciones de doctrina, no fuera lo mismo. Y es bueno, comandante, que usted lo sepa, porque esta es una de muchas que nos han traído. Lo que pasa es que la de hoy ha tenido una calidad impresionante. Nada más nos resta decir, wow, ¿y quién lo superará? Esa será la expectativa para la próxima. Y para concluir, quiero concluir con un texto bíblico en Juan 8.32. ¿Por qué Juan 8.32? Porque el comandante Herodes nos decía que Juan Pablo Duarte nos sembró su simiente para que hoy nosotros seamos libres. Pero Juan Pablo Duarte, que fue un pensador que manejó muchos códigos, por eso las trinitarias se manejaban en códigos, por eso ustedes vean que se manejaban en código a nivel de teatro. Él dejó un código impregnado que hoy cada miembro de la policía ostenta ese código. ¿Y ustedes saben qué código es? La Biblia, señor. ¿La? La Biblia, señor. ¿Y dónde está la Biblia plasmada? En el centro del escudo. En el centro del escudo. Yo lo tengo aquí. ¿Y en qué área más lo tengo? La bandera. Y en la bandera que todos tenemos. ¿Y qué dice Juan 8.32? Y conoceré la verdad. Óigame, Juan Pablo Duarte fue tan grande que nos dio la clave de nosotros poder ser libres, porque el conferencista nos decía que el conocimiento es el que más se libre, y Juan Pablo Duarte nos impregnó en la bandera para que siempre lo llevemos en nuestro corazón. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Hoy nosotros somos más libres por este taller, por esta charla magistral que nos acaba de dar el conferencista Janel Ferreira. Fuerte aplauso y muchas gracias por estas enseñanzas, que de verdad nos llegó el corazón y la vamos a poner en práctica. Usted verá que sí. Excelente, aplauso para vos.